Bueno, contame de qué se trata el curso de elaboración de vino y cuál es el proceso para desarrollarlo. Bueno, acá estamos en la cátedra de Industrias Fermentativas y Enología, donde se está dictando un curso externo de 8 clases, donde se enseña, ¿no es cierto?, a realizar una elaboración artesanal de vino tinto, donde se trae uva, en este caso es uva Merlot. Se va a pesar, se va a tomar con refractómetro la cantidad de azúcar que tiene para darnos la cantidad de alcohol que nos va a poder producir este vino. Luego le vamos a hacer un despalillado. Vamos a extraer el mosto junto con el orujo. Se va a realizar una fermentación con levaduras. Luego se va a realizar un prensado para extraer la torta de orujo y nos vamos a quedar con el mosto. Ese mosto va a seguir trabajando, va a seguir madurando para darnos como producto final el vino que nosotros estamos intentando producir. A partir del orujo, lo que se va a hacer es un destilado para obtener grapa, como agregado, ¿no es cierto?, a nuestra elaboración artesanal. La respuesta es bastante buena, ¿no es cierto? Les interesa. Siempre son el 90% son productores, elaboradores de vino artesanal, que vienen a capacitarse, vienen a asesorarse, traen consultas por algún problema que están teniendo o algo que no saben cómo realizarlo, eso es lo que están realizando. Después tenemos alumnos que son de la facultad, donde les interesa cómo para poder empezarlo a realizar a futuro. Bueno, esta cátedra, ¿no es cierto?, pertenece al área de agroalimentos, cuya titular es la doctora Silvia Miyazaki. Está actualmente funcionando para la licenciatura en gestión de agroalimentos, para la tecnicatura en producción orgánica. Acá lo que se hace es la parte de industrias fermentativas, donde aparte de vino se elabora cerveza, se elaboran encurtidos y se elaboran mermeladas de frutilla principalmente. También se hace chucrut y licores, ¿no es cierto?, para los cursos de los alumnos. Bien. Cualquier interesado que quiera anotarse en el curso, ¿cómo tiene que hacer? Tiene que inscribirse en la página, en la web de agronomía, en la sección cursos. Ahí sale y ve curso de elaboración artesanal de vino. Tenemos cursos de capacitación de las buenas prácticas para aquel que está elaborando, ya sea mermeladas, como encurtidos o vinos, cervezas. Tiene que tener su curso de manipulador de alimentos. Bueno, eso también se lo estamos realizando. Y después estamos realizando análisis bromatológicos, tanto para bebidas alcohólicas, ya sea licor, cerveza, vino, como mermeladas y encurtidos.